Hola, muy buenos días a todos. Esperemos que estén muy bien. Pues bienvenidos todos aquí a otro nuevo video. Y por aquí andamos de nuevo. Este video va a ser un poco diferente. Voy a tratar de estar narrando el video de lo que he estado haciendo, porque pues así con el celular no puedo, no me gusta nada la imagen que está saliendo así de los videos. Y pues mientras me llega la cámara, pues así voy a hacer los videos cortitos. Y los invito también para que me sigan en mi nueva página que acabo de hacer en Facebook. Me encuentran como Maricruz y Vlogs. Y así les digo para que me sigan por allá. Si me gustan seguir, vamos a empezar por allá a ver qué hacemos en esa página. A subir videos también. Y pues así les digo. Y pues vamos a comenzar este video a ver qué sale. Los invito para que se suscriban si no lo han hecho, que se suscriban. Nada más se le pucha ahí donde dice suscríbete y ya. Eso es todo para que mi canal crezca y siga aquí. Adelante. Y pues comencemos el video. Ahora que se vino el hielo. Está cayendo hielo, miren. Yo ni sabía que iba a caer hielo. Y siempre no sé si se escucha, pero se está cayendo bastante. Y pues miren, por aquí voy a comenzar a lavar el pollo. Ya el pollo ya lo voy a empezar también a cortar. Aquí está listo ya en la bandeja. Para cortarlo y para lavarlo bien lavadito. Para preparar una chicken wings. Voy a preparar hoy una chicken wings con una ensalada. Y la ensalada pues no la voy a preparar porque pues ya ven que la ensalada ya viene ya en la bolsita, ya nada más para servirla. Y pues voy a preparar la chicken wings y te voy a preparar un espagueti estilo más o menos como comida china, pero a mi estilo. Ahorita voy a hacer unos inventos a ver cómo sale, pero sí sale bien bueno. Y pues aquí vamos a empezar a cortarlo todo, todas las piezas hasta terminar para que se lave bien y escurra bien escurrido. Y pues espero que estén teniendo un bonito día todos. Y pues mientras aquí les digo que voy a estar poniendo los videos así cortos porque mi cámara se fue de gira artística. La llevé a arreglar porque se quebró una parte de la cámara y pues estaba forzándola mucho para cerrarla. Y pues se iba a terminar la garantía y me iba a tocar que pagar después más dinero. Y de por sí que ya ven que cuestan las cosas caras. Y luego para arreglarlo pues sale muy carísimo todavía. Y pues aquí por lo mientras aquí voy a estar haciendo los videos así un poco cortos. Para no dejar de subir videos mientras tengo la cámara. Y pues así les digo. Y aquí vamos a seguir lavando el pollo. Bien lavadito, les digo, hasta terminar. ¿Cómo se dice? Estaba forzando mucho la tapadera de la cámara para cerrarla. Y pues, como ya se va a llegar el tiempo ya que, pues, fiestas y eso. Y dije al rato, no voy a tener cámara o para grabar lo que tenga que grabar. Y mejor de una vez la llevé, me decidí, la llevé. Y pues yo ya sabía que eso tenía que pasar, que la cámara se tenía que quedar allá. Y pues me dijeron que de 3 semanas iba a estar la cámara por allá. Hasta que llegara, pues me van a mandar un correo electrónico para ir a recogerla. Y pues por lo pronto aquí vamos a grabar con el celular. No me gusta mucho grabar con el celular porque no tiene muy buena imagen. No es igual con el celular que con la cámara. Pero para no perder, ¿cómo se llama? Para no perderles de subir videos, pues mientras aquí vamos a hacer unos videos cortitos. Y espero que sean de su mejor agrado y que les gusten. Y que se motive uno para hacer algo de comer, porque siempre uno no encuentra qué hacer de comer y pues hay que tener un poco de ideas más o menos para hacer de comer.
Y por aquí, miren, aquí está el aceite ya calentándose. Después esperar que se quede bien caliente para poner el pollo, para que se dore bien doradito. Y ya, y se cueza bien el pollo de adentro, porque si no lo deja uno bien, luego a veces que está de adentro, está como, según se ve, como bien dorado, pero ya de en medio se ve, está crudo. Porque no sé si les ha pasado, pero a veces si va uno a comer algún restaurante, así pasa a veces que te dan la chicken wings y afuera pues se ven bien buenas, pero ya por dentro está crudo el pollo. Y pues aquí voy a dorar el pollo bien doradito para que no quede nada de crudo y quede bien cocido. Y pues hoy es día jueves, hoy es jueves y ya casi se nos termina la semana. Ya nada más queda el viernes y se llega el fin de semana. Y por acá, por este lado, estamos nosotros en el estado de Missouri. Pero soy de Michoacán, de San Agustín del Maíz, para las personas que no me conozcan. Y también los invito, acabo de abrir mi página en Facebook. Para si gustan seguirme, me encuentran como Maricruz y Blogs. Ya tenía desde cuándo ganas de hacer una página, pero no sabía cómo. Y pues ya me estuve investigando y pues ya abrí una página. Y pues voy a ver qué les subo ahí, unos videos cortitos o a ver qué les subo por allá en la página. Es que pues cuando a uno le gusta hacer videos, pues ahí está uno con la tentación. Y pues a mí me gusta mucho hacer videos. Ya tengo 3 años que estoy haciendo videos. Primero empecé con mi página, con mi cuenta en el YouTube de Maricruz Vlogs. Y pues después ya pues no la pude verificar esa cuenta. Y pues abrí otro canal que es este de Fiesta con Maricruz. Y pues ahorita vamos a estar subiendo pues más videos por aquí. Pero espero y algún día recuperar la cuenta de Maricruz Vlogs. Y por aquí, miren, aquí voy a preparar el espagueti y le voy a poner repollo morado y estas cebollitas cambray y apio. Por aquí ya tengo ya todo ya bien lavadito, bien escurrido, listo para empezarlo a freír. Ahorita va a empezar a freírlo, ahorita que se caliente el aceite. Y por aquí el pollo ya también está bien doradito, todo quedó bien dorado. Y por aquí le puse una toalla de papel para que escurra todo el aceite. Y el espagueti también ya está cocido. Y por aquí ya puse la cazuela del aceite para que se caliente bien el aceite para empezar a freír el repollo y la cebollita cambray y el apio. Y miren por aquí ya vamos a empezar a dorarlo todo. Que quede todo bien, bien doradito. No tan dorado, pero sí que quede bien cocido todo. Para revolverle el espagueti y también le voy a poner y por aquí, miren, por aquí voy a preparar ya la chicken wings. Esta es la salsa que yo uso para la chicken wings y pues no le pongo sal a la harina ni al pollo tampoco, porque la salsa tiene sal y pues no lleva ya sal cuando los va a dorar uno. Ya nada más se pone a dorar con la harina. Y pues no lleva sal ya nada más aquí voy a poner el pollo para ponerle la salsita, todo para revolverlo bien revuelto para que queden las alas bien enchiladas y bien buenas. Hay que echarle bastante chilito para que piquen y luego esta marca de esta salsa pues siempre salen picosas, pero están bien ricas también. Y por aquí voy a empezar a revolver todo el pollo bien revuelto para que quede bien enchilado todo, bien enchiladito, todo parejo. Y aquí ya estoy empezando a revolver todo. Este es bien fácil de hacer, la chicken wing es bien fácil, nada más con que tenga uno salsa, pues ya uno lo tiene todo para preparar las chicken wings y el pollo, pues también, es lo bueno también. Pero esta es una buena idea porque a veces que uno tiene ganas de una chicken wings y va uno al restaurante y casi nada más va uno por la chicken wings y pues mejor hacerlas uno en casa. Si puede uno prepararlas en casa es bien fácil
Y por aquí nada más lo que le voy a poner aquí va a ser sal. Aquí a la verdura, al repollo, a la cebollita y el apio. Y vamos a revolverlo bien por aquí. Ya casi está listo, bien cocidito todo. Miren, ya casi se cuece todo bien. Y para aquí ya le voy a revolver el espagueti. Y aquí voy a empezar a revolverlo todo bien revuelto. Le voy a poner salsa de soya al espagueti para que agarre buen sabor el espagueti. Y bien, bien, siempre échale un poquito más. Y por aquí también le voy a poner unas chorrito de este vino blanco, un poquito. Y agarra bien buen sabor con estas dos cosas, nada más, no lleva muchos ingredientes. Y por aquí está la ensalada, miren con lo que vamos a acompañarla. Esta es una ensalada de espinacas y tiene más cosas. Por aquí ya quedó listo el platillo. Y bien bueno, miren, bien calientito y bien cocido todo, bien lavadito. Esta fue nuestra comida del día de hoy. Espero les haya gustado este video. Y por aquí también a ponerle ranch para que agarre buen sabor las alitas. A mí me gusta acompañar la ensalada con ranch. Y también las alitas, ponerle su ranch cuando uno se las está comiendo. Bien buenas. Y por aquí en la orillita le voy a poner un poquito de ranch para cuando me las esté comiendo la ranch, pues ya las acompaño ahí. Perdón, cuando me esté comiendo las alitas, pues ya las acompaño con la ranch para que quede, sepan bien buenas. Y miren, por aquí ya quedó listo el espagueti. Miren, bien bueno que quedó. Prepárenlo, háganlo así o lo verán, o lo verán que queda bien bueno. Y por aquí las alitas, miren, bien buenas. Y nos esperamos en vernos en el próximo video. Los espero. Adiós.